Ortega es una comedia en la que una pareja de mediana edad decide deshacerse de una colección de libros de José Ortega y Gasset. A partir de esta decisión, van a atravesar una serie de sucesos que harán imposible o casi imposible poder deshacerse de los libros. La protagonista de la historia es Joana, una mujer que está atravesando una crisis y que ha decidido retirar de su casa todos los objetos que considera que ya no son útiles. Su antagonista es Óscar. Es su pareja, que tiene miedo de deshacerse de los objetos porque piensa que va a perder parte de su memoria, de su identidad y que toda la vida que han construido juntos se puede ir en esa decisión. A partir de este conflicto van a vivir una serie de aventuras y de sucesos, algunos disparatados, que están llenos de humor, de poesía, que son psicológicos, quizás algo filosóficos, y que finalmente, como paradoja, van a hacer que estos libros, esta colección de libros, despierte y vuelva a la vida. Teatro Urgente se inspira en figuras del pensamiento. Tiene como propósito convertir estas ideas en historias, situaciones, personajes teatrales. En este caso, Ortega y Gasset, una de las grandes figuras del pensamiento contemporáneo, resulta altamente representativo de lo que ha sido nuestra historia más reciente. Un republicano liberal, representativo de eso que se ha dado en llamar la Tercera España y que sufrió la incomprensión, cuando no el rechazo, de dogmatismos de uno y otro signo. En un momento dado, hizo del silencio un elocuente manifiesto contra las trampas del dogmatismo imperante en su tiempo. Intuyo que va a ser un juego divertido, un juego con un humor inteligente, un humor socarrón, a partir de situaciones cotidianas, domésticas, muy reconocibles y que, sin embargo, pues todas contienen una carga de profundidad que enlaza con muchas de las tesis y muchos de los planteamientos del filósofo madrileño. La tragedia está muy cerca de la comedia, finalmente. Sí. O sea, la comedia te permite no permitir que la tragedia del día a día te destruya. Es como un escudo protector. Representa ese legado que hacemos con nuestro legado, que hacemos con nuestro pasado, que hacemos con nuestra historia, porque al final hay dos personas que vuelcan en una colección de libros todo lo que podrían ser los dilemas existenciales. La tesis que está muy presente en la obra, que nos anima a asumir el pasado para proyectarnos en el futuro, y al mismo tiempo, y Ortega en ese sentido, también previene de que esa mirada al pasado no tiene que ser una mirada rígida. El pasado no tiene que ser una especie de estructura fija, idealista, sino que se contempla y la debemos contemplar siempre en función de nuestra circunstancia presente. Somos Karina Garantiva y Ernesto Caballero y os esperamos en nuestro Teatro Urgente.